Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa de Prevenir en Salud. Iniciando una semana, la semana hoy es 12 de agosto del año 2019. Acaban de pasar las festividades de los Managua, las fiestas patronales. Así que hoy vamos a hablar no de las fiestas patronales, sino vamos a seguir hablando de temas de salud, como hacemos todos los días, de lunes a viernes, aquí en el programa Prevenir en Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la otitis, qué causa y cómo tratarla. Para ello hemos invitado al doctor Saúl Cruz, quien es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto, un placer tenerlo nuevamente. Muchas gracias por invitarnos nuevamente a ya mi casa. Ya ha estado varias veces en el programa. Bienvenido. Gracias. Nuevamente. Doctor, en primer lugar quiero que me explique, hablemos más, antes de entrar al de lleno, a lo que es la otitis y las causas, hablemos de la anatomía de nuestro oído, para luego hablar qué es la otitis. Bueno, sí, el oído se divide en tres partes, en la parte interna, la parte media y la parte externa. La parte externa va desde lo que es el pabellón auricular, que es la oreja, el conducto auditivo, que ya viene la parte de afuera hacia adentro, posteriormente viene la parte media, que es donde está todo un conjunto de huesecillos, que es lo que permiten la articulación del sonido. En esa parte media se encuentra lo que es la membrana timpánica, y ya la parte interna ya tiene que ver más con el cráneo, con la parte occipital, pues. Pero anatómicamente se divide en esas tres partes. ¿Hay una relación entre la estructura del oído y nuestro cerebro? ¿Qué es lo que está explicando usted entonces? Sí, de hecho, la parte del oído está incrustado en un hueso. Un hueso que se encuentra en la parte de la mastoide. Nosotros le decimos mastoide, que es la parte posterior del cráneo. Entonces, en ese hueso, que se llama temporal, ahí está incrustado lo que es el oído. Ahora, ya hablemos en sí qué es la otitis, cuáles son las causas, doctor. Sí, la otitis es una inflamación del oído producto de un proceso infeccioso. Uh-huh. Este proceso infeccioso generalmente puede estar localizado en el oído medio. ¿Por qué es más frecuente en el oído medio? Porque en el oído medio hay una particularidad anatómica, que hay un conducto que comunica el oído, la parte media del oído, con la parte posterior de la faringe. Es decir, toda infección de la vía respiratoria superior, llámese gripe, resfriado común, sinusitis, rinosinusitis, todas esas infecciones que pueden ser virales o bacterianas, que se localizan a nivel de la vía respiratoria superior, podría viajar ese virus por ese conducto que se llama trompa de Eustaquio hacia el oído medio y provocar el proceso infeccioso. Ahora, ¿quiénes generalmente, en su experiencia como médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, quiénes llegan más por esta enfermedad a la consulta externa, doctor? Bueno, generalmente son los niños. Uh-huh. Niños de 0 a 7 años y tiene que ver con la parte ambiental, la parte de invierno. Es decir, además de esos procesos infecciosos, también tiene que ver acumulación de líquido o agua, uh-huh, a nivel del oído medio. Entonces, por ejemplo, si los chavalos se andan bañando en la lluvia, o se bañan con aguas que no están muy limpias y se introduce agua por el oído, este llega al oído medio y se produce el proceso infeccioso. Ahora, también hemos tenido adultos con este tipo de infección. Sin embargo, la causa es diferente. Vos vas a encontrar a un adulto que te dice: doctor, yo ando secreciones por el oído, pero es que porque me estuve limpiando el oído con un hisopo, por ejemplo, uh-huh, o con un clip, o con una traba, te dicen las mujeres, me estuve limpiando el oído con una traba. Entonces eso le provocó, en lugar de la limpieza, que
el virus o la bacteria, que a lo mejor estaba en esa, en el clip, lo traslade al oído y provoque el proceso infeccioso. Pero de los dos, tanto niños como adultos, hemos tenido casos. Ahora, doctor, hay personas que, por ejemplo, se viven como que les pique el oído. Yo me he encontrado varias personas que hacen esto con el dedo porque, ay, me pique el oído. Algunos lo hablan porque dicen, la gente está hablando de mí, nada tiene que ver. Ese es un dicho, ¿verdad? Pero ¿por qué hacen esto? ¿Esto se debe a alguna infección meramente del oído sin necesidad de la vía respiratoria? ¿O qué es lo que puede causar esa picazón? Bueno, mira, la picazón puede estar asociada a un exceso de cerumen. El cerumen es una secreción normal que debe tener el oído, producto de que este cerumen, la función es evitar que el sonido entre directamente al tímpano y lo pueda perforar. Es decir, funciona como una protección al oído. ¿Ya? Sin embargo, nosotros podemos asear el oído limpiando lo que es la parte externa del oído sin introducir ningún tipo de instrumento que vaya a perforar este oído. Entonces, la picazón puede estar asociada a ese exceso de cerumen. Ahora, si nosotros tenemos un proceso infeccioso, el proceso infeccioso siempre va acompañado de otros síntomas, llámese fiebre, irritación. Los niños, ellos lo exteriorizan como dolor en el oído, puede tener fiebre, puede estar irritado, puede tener dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, picazón no es sinónimo de infección, sino puede estar asociado a abundante cerumen en el conducto auditivo. Claro, lo más idóneo, lo más importante, en todo caso, no es decir tengo eso porque por abundante cerumen. Suciedad, cerumen. Lo importante es ir al médico para descartar cualquier otro también padecimiento. Sí, como te digo, si es por picazón, nosotros podemos limpiar la parte externa del oído sin introducir ningún tipo de instrumento que vaya a perforar este oído. Pero si la picazón va acompañado de aumento de secreciones purulentas o otro tipo de secreción verdosa, amarillenta, ya eso sí se puede asociar a un cuadro infeccioso, pero siempre va a ir acompañado de fiebre. Hay varios comentarios, doctor. Por ejemplo, niños y personas adultas que después de una infección, y volvemos a lo mismo, y queda ese dolor. También la otitis se da luego de la infección en la vía respiratoria o al momento en que se está dando la infección. ¿Ya me entiendes? Sí. ¿Es en el preciso momento que se da la infección o posterior? Puede ser viceversa. Nosotros podemos tener un proceso infeccioso en el oído sin tener un proceso infeccioso en la vía respiratoria. Llámese una faringoamigdalitis, que son las más frecuentes en los niños. O podemos tener una faringoamigdalitis, pero que el niño se llevó a tiempo al médico, nosotros indicamos antibiótico y ya esa infección que se encontraba en las amígdalas ya no viajó la bacteria hacia el oído y se pudo haber resuelto sin ningún problema. Pero viceversa, también podemos tener un caso de un niño, por ejemplo, que se bañó en la piscina, típico, se bañó en la piscina, se le fue agua al oído y entonces empezó con dolor de oído, con secreciones a través del oído, fiebre, dolor de cabeza, y nosotros hacemos el examen físico mediante un aparato que se llama otoscopio, que introducimos el otoscopio, es la lamparita, introducimos el otoscopio y observamos la membrana timpánica, que es ahí donde se aloja la bacteria o el virus. Ahora, existen diferentes tipos de otitis, doctor. Yo tengo aquí que tengo registrada, por ejemplo, una aguda. Tengo la subaguda y la crónica. Sí, bueno, la otitis aguda, estamos hablando de un proceso, eso, la aguda, subaguda y crónica va a diferir del tiempo de evolución. Por ejemplo, si nosotros te llega un niño de que con una infección en el oído y nosotros le dimos antibiótico, pero la infección persiste,
y a lo mejor hay buen aseo, el niño no se baña en piscina, no se moja, no tiene infecciones, infecciones en la vía respiratoria. Entonces, ese niño nosotros lo podemos manejar, si sigue la infección, como una otitis crónica mayor de los 30 días. De los 7 a los 15 días se puede tratar como una subaguda y la crónica es mayor de los 30 días. Ya el niño, aunque le pones antibiótico, no mejora y solo tendríamos que estar con antibiótico todo el tiempo. ¿Y eso qué se debe? Bueno, a veces hay que tomar en cuenta la parte anatómica. Hay niños de que nacen con malformaciones nasales, como por ejemplo los niños que tienen paladar hendido. Ellos son muy propensos a las infecciones respiratorias y por ende infecciones en el oído. Entonces tiene que ver mucho con la parte anatómica, y con la parte de malformaciones. Ahora, aparte del olor de oído, doctor, ¿qué otros síntomas se asocian a la otitis? ¿Solo es el dolor de oído? Ya usted hablaba también de la secreción de pus. ¿Qué otros síntomas hay? Sí, lo inicial es el dolor. Es decir, el dolor se da mediante un estímulo porque existe una inflamación del tímpano. Entonces, el dolor es el primer síntoma que nosotros podemos percibir de un niño. Segundo es la fiebre producto que existe un proceso infeccioso, y posteriormente ya vendrían las secreciones por el oído, o ya vendría, como han escuchado muchas veces, siempre que mi hijo tiene gripe le da dolor de oído. Sí. ¿Ya? O siempre que mi hijo tiene amigdalitis le da dolor de oído, pero es por lo mismo lo del conducto que existe entre la faringe y el oído. Pero en síntesis, los síntomas más frecuentes son esos. Ahora, la otitis no proviene también, doctor. Usted sabe que ahora es común, a raíz de los celulares. Los celulares obviamente es multifuncional, porque aparte de llamar por teléfono, chatear, facebookear, las redes sociales, también escuchamos música, escuchamos la radio, incluso las personas que trabajan con audio. Un grabador de sonido, un editor de televisión, de radio, un operador de consolas de radio también. Esto también no produce la otitis. El estar constantemente con audífonos en el oído, ¿o se descarta completamente? Es un factor de riesgo, evidentemente, desde el punto de vista de que, por ejemplo, un audífono lo pueden usar 5, 6, 7 personas. Eso, correcto. Y vos no sabés si tantas personas que lo usan, a lo mejor anda alguna infección en el oído, secreciones, esa secreción quedó en el audífono y posteriormente nosotros nos lo pusimos y entonces esa bacteria probablemente pudo haber entrado por el conducto auditivo. Son más peligrosos los audífonos que son, que se introducen por el oído. Las pastillitas que le dicen. Las pastillitas. Entonces estos son mucho más peligrosos, producto que la infección es más vulnerable. En los casos de los audífonos, que son una de las cosas más usables por todos. Claro. Entonces lo recomendable es limpiarlos con alcohol antes de usarlo. Aunque uno lo use personalmente también, porque puede ser que yo lo deje en la mesa, ahí está infectado de algo la mesa y pum, se me infectaron los audífonos y yo vengo y me los pongo. Entonces lo recomendable es usar el alcohol. Perfectamente, así como decís, nosotros dejamos los audífonos en la mesa, fíjate que no solo los audífonos, en los pacientes adultos, ellos usan prótesis auditiva. Y esas prótesis, a lo mejor yo he visto algunos pacientes de que se prestan las prótesis. Dicen, mira, escucha con esto. Ahí es donde se traslada ese tipo de infección. Entonces, lo ideal es, los audífonos deberían de ser como unos instrumentos personales, que no se deberían ni de compartir producto de eso, pues ese riesgo de que podemos estar expuestos.
Pero si a un caso, por ejemplo, en el trabajo, en la radio, por ejemplo, no van a estar un audífono por locutor. Sí. Entonces sí, puedes poder estar limpiando los audífonos, observando que no estén manchados, que no tengan ninguna tipo de suciedad, para que esa suciedad no pueda ser trasladada al oído y provocar el proceso infeccioso. Ok, doctor, vamos a una pausa. Cuando vengamos de este corte, podemos estar hablando de cómo se puede prevenir. Ya estamos hablando de la prevención ahorita y también de la cura. ¿Cómo ustedes pueden tratar la otitis una vez que ha sido diagnosticado por los médicos? No le cambie de canal, que estamos hablando sobre la otitis, las causas y cómo tratarla. Ya regresamos. Eliminemos los criaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los criaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí. Y de mí. Y de mí. Estar sano depende de todos. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre la otitis, qué causa y cómo tratarla y también cómo prevenirla. Estamos conversando de este tema con el doctor Saúl Cruz, quien es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Doctor, no sé si hacerle hincapié en esta parte. Hay personas que se limpian el oído, ya sea, y ya lo hablamos en la primera parte del programa, con el hisopo,
con el clic, con la traba, precisamente porque le pica el oído. Y sienten alivio, sienten satisfacción al rascárselo, incluso con estos artefactos. ¿Qué es lo recomendable, doctor, cuando uno siente picazón en el oído y que no puede hacerlo con las trabas o con el clip o con el hisopo? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, en caso de padecer de bastante suciedad en nuestro oído. Sí, como te explicaba, el cerumen es un material normal, fisiológico. Todas las personas, nuestro oído produce cerumen, que es para evitar, es decir, que funciona como un protector hacia nuestro oído. Este exceso de cerumen te puede provocar esa picazón. Hay tratamiento farmacológico que nosotros podemos recomendar. Hay unas gotitas óticas que son para que ese cerumen pueda salir fácilmente sin necesidad de introducir ningún tipo de... Y sale en forma de líquido. Sale como agüita. Derretido. Correcto, derretido, sale derretido porque eso es como... Es una cera. Es como... Es unas gotitas que se utilizan, son, bueno, eso va a ir a dependencia de las edades. Se puede usar perfectamente en niños y adultos, pero el objetivo fundamental es poder que ese cerumen salga sin introducir ningún tipo de instrumento que pueda perforar el tímpano. Ya, ahora, obviamente esto con receta médica, o la persona puede ir a la farmacia y decir: vengo por tal cosa, comprar tal cosa. Sí, no? Bueno, en la farmacia lo venden sin ningún problema. No tiene que tener receta médica. No tiene que tener receta médica, pero sería bueno consultar a un médico, producto de que esto va a variar tanto en niños como en adultos. Es decir, cuántas gotas se pueden usar en niños, cuántas gotas se pueden usar en adultos. La dosis. Y principalmente diagnosticarlo si no se presenta un proceso infeccioso. Porque si tenés un proceso infeccioso y vos usas esas gotas, no te va a hacer nada, pues, porque el problema es de una infección y lo que necesitas es un antibiótico. O poder hacer, digamos, limpieza, que a lo mejor puede tratarse de un proceso viral, que son de 7 días más que todo. Ya. Ahora, hablábamos en la primera parte del programa también del uso de los audífonos. El estar usando constantemente estos audífonos también provocan esta suciedad en el oído, doctor. Así es. Bueno, el aumento de cerumen no. El aumento de cerumen se da como un proceso normal del oído, pero sí el riesgo de trasladarse las bacterias o los virus al conducto auditivo, o sea, al oído. Entonces, la parte de los audífonos es más de riesgo. Claro. ¿Ya? Es más de riesgo, pero ya la secreción de cerumen, ya eso es un proceso normal. Inevitable, todo eso mundo es inevitable, producto de que el que no tenga cerumen está propenso a perforaciones del tímpano. Por ejemplo, si nosotros escuchamos un sonido fuerte, ese sonido llega con fuerza al tímpano y produce una rotura. La persona que se limpia en el oído por decir que esto es antiestético, sí, tener eso amarillo, ¿le recomienda entonces usted la gotita? De hecho, como decía, sí, ellos las personas lo usan por higiene. Por higiene. Entonces, ¿no? Ellos creen que la cera, que ellos le dicen cera, pues es algo que es como un desaseo. Correcto. Pero eso es importante estos programas, porque si nosotros prevenimos hacer estas acciones, entonces vamos a tener salud. ¿Eh? Uh-huh. Si nosotros prevenimos poder introducir un hisopo, poder introducir una traba, entonces vamos a estar saludables en nuestro oído. Si hay unas gotas, se llaman gotas cerumenolíticas. Gotas cerumenolíticas, que eso lo venden en la farmacia, pero es importante consultar al médico para determinar la dosis, cuántas gotas le vas a aplicar al niño, cuántas gotas le vas a aplicar al adulto, y la cera sale fácilmente, y no es que va a salir toda, porque eso es lo importante. Siempre queda un remanente que es la que protege al tímpano. Ahora, doctor, ya una vez diagnosticada la otitis, ¿cuál es el tratamiento también que ustedes le dan a esta infección en el oído? Es antibiótico, obviamente. Es un
remedio ambulatorio, que ustedes lo dan y el paciente puede irse muy bien a su casa a aplicárselo. Sí, en todo tipo de enfermedad hay manejos que son ambulatorios y hay manejos que son hospitalarios. Eso nosotros lo diagnosticamos mediante el otoscopio, que es el aparato que nosotros ponemos en el oído para poder observar la parte del oído medio. Evidentemente, al tener un caso de otitis media aguda, nosotros usamos antibióticos y generalmente son ambulatorios. Eso va a depender si es tomado o inyectado. Mm. Generalmente, si es un niño que es recurrente, tiene demasiado, está aumentada la infección, entonces nosotros preferimos que el tratamiento sea inyectado para que sea más efectivo. Pero también puede ser hospitalario cuando además del cuadro infeccioso tenés una perforación del tímpano. Ah, ya. Bueno, ya sí. Eso, ya estamos hablando de que podría tratarse de un manejo quirúrgico y pues habría que manejarlo hospitalariamente. Entonces ya le pones antibiótico intravenoso, ya lo estás vigilando y ahí el otorrino, que es el especialista en los oídos, pues va determinando la evolución de la enfermedad, si es necesario operarlo, si es necesario manejarlo en el hospital, producto que estás administrando tratamiento intravenoso. Entonces, esos tipos de casos son a nivel hospitalario. Una vez dañado el tímpano, doctor, ¿puede ser curable? O sí. Esto para que tomemos conciencia, pues, con el uso de las trabas y de los clips y de los hisopos, que son los que comúnmente usamos para limpiar. Va a depender, sí, va a depender del grado de rotura. Nosotros hemos, con el especialista, hemos tenido casos de roturas que son, hay perforaciones grandes, ¿ya? Y pudo haber dañado algunos huesecillos que se encuentran en el oído medio y son los que nos permiten a todos que escuchemos. Entonces, cuando ya esa perforación dañó esos huesecillos, entonces ya la recuperación es bastante difícil. Okay. Hablemos de la prevención rápidamente, nos queda un minuto, doctor. Lo recomendable, obviamente estaría más de redundante de decirlo, es no usar ni clip, ni traba, ni hisopo para limpiarse el oído. Y lo mejor, no darle ese ejemplo a los niños, porque los niños hacen lo que los padres miran hacer a los padres. Entonces viene un niño, se introduce y no sabe el daño que se puede hacer. Un niño de 4 o 5 años, que por ver que su padre se mete la traba, entonces se puede dañar los tímpanos. Sí. ¿Qué otras maneras podemos evitar la otitis, doctor? Bueno, yo los recomiendo que si hay, por ejemplo, que les pique el oído, se podría tratar como un proceso alérgico, pero que visiten al médico, okay. Que no se automediquen, que perfectamente el médico les puede recetar esas gotitas que son para que el serumen salga sin ningún problema y de esa manera pues vamos a evitar que hayamos perforaciones del tímpano. A veces nosotros creemos que las enfermedades nunca nos van a llegar. Sí. No creo que eso me pueda dar a mí, pero cuando nosotros no acatamos las orientaciones de los médicos, es ahí donde tenemos problemas en nuestra salud. Obviamente también lavarse constantemente las manos, que es lo principal para evitar las infecciones en todo nuestro cuerpo. Eso es lo principal, porque entonces si te pica el oído, lo que hacemos es el dedo. Sí. El dedo, y comenzamos a hacer ese movimiento y el dedo, no sabemos a quién le dimos la mano, no sabemos dónde pusimos la mano en la mesa, un sinnúmero de cosas, y entonces fácilmente nos trasladamos la bacteria o el virus a nuestro oído. Ok, doctor, gracias por su valioso tiempo y por habernos informado sobre esta enfermedad como es la otitis. Le agradecemos, doctor, le agradecemos también a nuestros amigos televidentes que nos estuvieron sintonizando. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.